Empresa, imponer la voluntad por la fuerza no es lo más adecuado, nunca fue lo más adecuado decidir por el otro. No sé si usted ha tomado conocimiento que en los últimos días en nuestro departamento de Andalgalá hay de alguna manera un corte de ruta en el acceso a uno de los distritos, pero que es donde lugares donde por donde accede una de las empresas mineras. ¿Usted está apoyando también de alguna manera este corte? Total y absolutamente, es un derecho del pueblo en defender la vida, la dignidad y el derecho a que al no desarraigo de sus lugares de origen. Defiendan ese lugar, porque si no defendemos ese lugar, no estamos defendiendo la vida, no estamos defendiendo la dignidad y no estamos defendiendo el derecho de un pueblo a su autodeterminación. Hacia los derechos humanos hay que verlos en su integridad, no únicamente lo que pasó durante la dictadura. Cuidado con eso, ¿no? El medio ambiente tiene que ver con los derechos humanos y se están violando. Pero no hay que perder la esperanza, así que un fuerte abrazo. No podemos reemplazar al Estado. No podemos reemplazar autoridades, pero vamos a hacer todo lo que se pueda. ¿Qué? No podemos reemplazar al Estado. No podemos reemplazar autoridades, pero vamos a hacer todo lo que se pueda. Vos naciste en la democracia y yo luché por la democracia. Cuidado. No podemos reemplazar al Estado. No podemos reemplazar autoridades, pero vamos a hacer todo lo que se pueda. Cuidado. Tenés que tener la experiencia. Yo tengo la experiencia de haber luchado por la democracia. ¿Por qué? Porque no queremos volver a cometer el mismo error. A esa altura, el intendente desde el palco y muy cerca de la reina del pueblo estaba desencajado. Justo él, que se había arrogado el derecho de admisión, estaba fallando en el intento. Hemos recibido el día de ayer, a última hora, una notificación por parte del municipio de que no podíamos participar en esta fiesta que es el cumpleaños de Andalgalá, porque consideran ellos que nosotros somos un grupo de vecinos fundamentalistas e irrespetuosos. Lo hemos tomado como que nos agredió el intendente a nosotros con decirnos fundamentalistas. Entonces, nosotros hemos decidido expresarnos porque la democracia así lo permite. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Yo quiero que el señor Eduardo Perea se presente aquí en la asamblea de la Garrobo y
se comprometa públicamente y por escrito llamar al plebiscito.